Yo tengo mis dudas de que el actual sistema lo limite tanto. Es verdad que está la consulta, la gran consulta, que son las elecciones, pero por medio de muchas cosas que no se han hecho, de órganos de participación municipal, en el ámbito de la salud, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer una buena ley de participación ciudadana. Luego, a nivel ya de lo que son las consultas cada 4 años, entiendo que debemos de abrirnos también a consultas puntuales tipo referéndum. Es que tenemos que ver la posibilidad, sí, por lo menos en las municipales, empezar con listas abiertas. Y luego, pues todo lo que es participar desde distintos movimientos sociales. Y también tener en cuenta lo que piensan las redes sociales, es decir, abrir más el espectro. Pero yo no creo que sea, fíjate, un tema tanto de legislación como de voluntad. ¿Y por qué digo de voluntad? Voluntad no digo solo política, a veces de la propia ciudadanía. No solo de los partidos políticos, también desde ciudadanía. ¿Cuántas veces algún alcalde de pueblo se me ha quejado de que invita a la gente a participar en determinadas acciones y la gente no quiere? No sé si es que no está bien planteado o lo que ocurre, pero la participación debe venir de todos, de las dos partes, de los que elegimos y de los electores. Yo creo que ahora mismo es importante por lo menos saber lo que la gente piensa, ¿verdad? Que las redes sociales también hay intereses, ¿no? Pero yo creo que mayoritariamente hay mucha gente que participa en las redes sociales desde un punto de vista como más ideológico, ¿no? Y yo creo que hay que oír y leer lo que dicen las redes sociales para saber también qué forma de gobierno quiere la gente. Yo siempre les propongo que si no quieren dejar grabarlo, que lo retransmitan por internet o por si hay una televisión local. Son plenos públicos que puede asistir gente. Yo no sé por qué no quieren que se graben, honestamente. Y además las sentencias que tenemos nosotros, verdad que hay algunas que van a otra dirección, pero la mayoría van en la dirección de permitir la grabación, que es la recomendación que hemos hecho. Es un ejercicio de transparencia, que yo no sé dónde está el problema, honestamente. Es muy difícil en este momento, ¿eh? Los partidos políticos tienen que cambiar mucho. No los políticos tanto como la estructura partidista. La gente no entiende por qué con la que está cayendo no hay más acuerdo, no hay más pacto, aunque el presidente de la Junta ha propuesto uno y parece que la oposición acepta. Pero algo que la gente vea que se está preocupado por ello es lo que no acaba de llegar. Por eso se han convertido los políticos, que yo creo que es más los partidos, en un problema, en el tercer problema para los ciudadanos de España. Yo creo que lo primero que hay que tener una buena ley de financiación de los partidos. Que no haya ningún sinvergüenza que se aproveche de la opacidad de la financiación. Es verdad que ya hay, pero tiene que ser mucho más clara y transparente. Y si alguien quiere don donativo, si alguien quiere que todo esto que se sepa sea claro, eso por una parte. Y por otra parte, es muy importante que los partidos políticos y los líderes políticos sepan es que estamos jugando con la democracia, que esto ya es más serio de lo que en un momento podía parecer un caso de corrupción o dos. Yo creo que sí, siempre que se parta desde la sensatez, por supuesto. O sea, cuando son propuestas sensatas, sensato no quiere decir que no sean radicales o menos radicales. Digo que sean posibles, porque también he oído algunas propuestas que son prácticamente imposibles, ¿no? Yo creo que hay que tener la utopía y la realidad bien consensuada entre ellas, bien repartida. Yo soy partidario de la utopía, pero también del realismo del día a día. Entonces, todas estas plataformas son muy útiles cuando se les escucha para ver por dónde tiene que ir el juego político.
En 2007 empezamos a tener noticias de desahucio. No nos preocupó excesivamente porque era la segunda vivienda, casi siempre vivienda de la playa. En 2008 ya empezaron a venir familias de clase media que no podían pagar la hipoteca y así sucesivamente. ¿Qué hemos propuesto? Hemos hecho miles de propuestas, entre ellas que las que sean de WPO y sea propiedad de los bancos, que se vendan a un precio adecuado, se alquile con alquiler social y sin hacer nada que se expropien. Esto es una propuesta de aquí. Las medidas que se están tomando están sirviendo, algo están paliando, pero son insuficientes. Hay muchísima gente todavía que tiene problemas y puede haber más gente que tenga problemas. Y desde luego yo creo que hay que tomar medidas mucho más radicales. Entre ellas las administraciones tienen que pensar si negocia con el banco las compras de viviendas, que por un precio ajustado que se puedan pagar en cómodos plazos. Hay muchas alternativas que se pueden plantear y ocupaciones sigue habiendo al día de hoy. No sé por qué, porque ciertamente eso es clave en el buen funcionamiento de la sociedad. Aquí hay una responsabilidad que es del gobierno central, que en el llamado plan concertado lo ha dejado a la mitad el porcentaje, y es también una responsabilidad de la Junta. Yo creo que la Junta no puede seguir haciendo estudios a las personas en el papel, aceptando los PIA, los planes de intervención en la familia, y luego no hacer nada. Yo creo que es más higiénico decir, mire, pues tenemos dinero para los grandes dependientes y los demás vamos a hacer un buen servicio de ayuda a domicilio y hasta que podamos resolverlo de los moderados y los leves. Pero este juego resulta para la gente chocante y hoy del correo que he leído el 60% son quejas sobre dependencia. Vamos a la pérdida de derechos sociales y eso sí que no lo puede permitir la ciudadanía. Pues vale, el Estatuto de Autonomía lo dice muy claro, cómo son importantes y si no hay dinero hay que buscarlo, donde sea. Aquí hay dos opciones, o se empieza a resolver muchos de los problemas que tenemos, desde derechos sociales, sanitario, educación, o vamos a un estallido de violencia. Aquí ya no hay más. Lamentablemente ya no hay más opciones. Hasta ahora se están destruyendo los amortiguadores sociales, que son las trabajadoras y los trabajadores sociales, la gente que orienta en empleo, el movimiento asociativo está cada día con menos medios, eran amortiguadores que ya están fallando. Y lógicamente esto tiene que replanteárselo no solo el gobierno español o el gobierno andaluz, sino sobre todo Europa, que nos está presionando, machacando y pisoteando. Ya prácticamente todo lo que ha llegado se ha resuelto. Y tenemos una vinculación con la Fiscalía Superior de Andalucía y con el equipo de la policía que hay allí, que cuando han sido estafas o los bancos se han pasado y han engañado, se ha repuesto ya el dinero de muchas personas. ¿Qué ocurre? Que no tenemos tampoco las 67.000 quejas, ¿no? Pero yo creo que los bancos han tomado buena nota y están cambiando. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que se cree que tienen el plazo fijo y tienen preferente y todavía no se han enterado. Y hay otras personas que sabían perfectamente lo que eran las preferentes y han disfrutado de ellas. O sea, hay muchos grupos distintos. Pues la principal preocupación está en los derechos sociales. El ver que el sistema se puede caer. Eso sí nos preocupa a mí personalmente porque ha costado muchos años. Yo se lo decía a algunos amigos, que son más jóvenes que yo,
Es que yo recuerdo cuando no había hospitales públicos, yo sí también, tengo 63 me parece, y yo recuerdo que la gente pobre tenía que irse a un hospital, que había una monja, que la monja quisiera, que siempre era la hija de la caridad, que los medicamentos te lo daban de beneficencia. Yo creo que tenemos que defender lo público, no porque sea público precisamente, sino porque es lo más justo, lo que más nos iguala. El objetivo de la institución para 2013 es mucho. El objetivo fundamental es ayudar a la gente a ir superando en la medida de lo posible la situación de crisis. Para ello tenemos una red tejida con distintas asociaciones que nos ayudan, algunos particulares que también prestan ayuda y las administraciones cuando pueden. Nuestra lucha fundamental es que el sistema de público no caiga, sino que luchemos para que se mantenga.